Mushrooms. All right, so we're going from mushrooms to trucks, tuned up trucks. We are in Iniesta still here in Spain. This is a town about 5,000 people live here, and it is the only place in Spain, or one of the only places in Spain, where you actually get these kind of tunes to your truck. You're gonna see in a little bit. And I know in the US, because we did cover this before, this is very popular, but to have something invented, because they've invented a lot of stuff here and you're gonna see now, might give you some ideas to do some stuff to your truck as well. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Continuamos ahora entonces. Estamos en Iniesta, España. Un pueblo de más o menos unos 5.000 habitantes. Nos vinimos ahora desde cubrir, a ver, lo que son el procedimiento de los mushrooms, ¿no? De los champiñones, a lo que sería el tuning de los camiones. Así que bienvenidos. Y en este pueblo pequeñito vamos a ver algo que no se hace en ningún otro lado de España, que son ciertos tipos de tuning muy específicos que los han inventado particularmente aquí en Jaula. Bienvenidos. Bueno, amigos, ahora estamos adentro y estamos ahí con Carlos, el dueño y el inventor, podríamos decir, de todo esto, aquí en Jaula Truck. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en la parte donde primero llegan y luego continúan, ¿no? Así es como viene cualquier camión de fábrica. Standard truck. Y en la otra parte tenemos los que ya llevan aquí unas semanas y ya la apariencia es totalmente distinta. Totalmente distinta, ahora la van a ver. Bueno, ¿qué tipo de camión? A ver, tú, yo que no sé nada de camiones, ¿qué tipo de camión tenemos aquí? Un camión comercial de lo que se usa en Europa, en otras zonas, como con las medidas reglamentarias, como todo lo que se usa en Europa. Es el commercial truck que ves aquí, y este es más antiguo, ¿no? Y este es un más antiguo, y él restauró. Sí, es un modelo más antiguo que está en proceso de restauración. Pero ya está, se ve muy bien, a ver. Está restaurado de pintura, ahora falta lo que es nuestro trabajo, que por lo que destacamos, por el accesorios y cubrimiento de chasis, chimeneas, todo lo que... Pintan hasta los últimos centímetros. Todo, hay que pintar todo. They paint everything, even the last centimeter. So this is how they start, and now they get pimped up, that's what we're going to call it. Well, tuned up. Bueno, o sea que ahora vamos a la parte del tuning, que es aquí. Y es bastante grande. A ver, ¿cuántos camiones tienen a la vez? ¿Empezamos por el de atrás? Vienen a estar 5 o 6 camiones a la vez. ¿Tiene mucha gente trabajando entonces? Sí, estamos 10 trabajadores, lo que pasa es que hoy, como festivo, hoy hay menos plantilla, pero sí, estamos 10 personas en total trabajando. ¡Qué monstruo! This is a crazy truck, like, what? Bueno, ¿qué es lo que más te piden? A ver. La gente lo que más pide siempre es luces, mucha cantidad de luces. People love lights, that's the thing that he has to install the most. Y sobre todo ahora el tema de pintura, que como no hay problemas con la normativa con el tema de pintura y sí con las luces, la gente ahora quiere más calidad de pintura y diseño de pintura y algo de luces, como puedes ver. Here in Europe it's not legal to have too many lights, so it's very limited. So what they do is they put some lights and now people are really just going for the colors, you know, putting a lot of colors. Yo no sé qué te pidió ese, pero esto es como para atropellar a... Sí, realmente. Realmente esto viene de Australia. Wow. Oh, ¿este es australiano? No, el modelo no, pero sí la idea. Ah. En Australia se utiliza, de hecho se llama matacanguros. ¡No! ¿En serio? Para proteger los camiones de los animales en Australia, en los desiertos de Australia. Que le pongan una esponjita o algo para que no los maten, pobrecito. So this is an idea that comes from Australia and it's actually called the kangaroo, well, matacanguro, which is kangaroo killer, something like that. So it's to protect the trucks from the kangaroos. Now, who protects the kangaroos? That's not right. Bueno, y este camión es prácticamente nuevo, ¿no? No, este camión ya tiene 3 años, pero está preparado de hace un mes. ¿Qué más a ver, que veo que adentro le mandaron poner también, no sé si lo ven, vengan más cerca. Adentro, ¿eso lo hicieron todos ustedes? Un armario interior, ahí dentro lleva un microondas, una cafetera. Coffee machine, microwave. It has an inside wardrobe, pretty much. ¿Se puede abrir? Sí, sí. Vamos a verlo por dentro, a ver. A lot of people ask for, I mean, this is like where they live, you know? So they ask for TVs, a bunch of stuff. Y la cama, pues tendrá cama, ¿no? Sí, tiene una cama abajo y en la siguiente remodelación que le hagamos, que lo tapizaremos por dentro, se pondrá otra cama adelante. So they still have to, reform it inside. It's not done yet, but it has one bed at the bottom, and then they're going to put another bed at the top. Genial. Este también tiene modificado el sistema de chimeneas tipo americano. This is an American style, he's saying. You know, the chimney style. Me encanta cómo le pusieron los
en el logo de ustedes, Howler Truck, y el rojito adentro. Sí, sí, es todo esto para las fiestas, concentraciones que se hacen, es muy importante para ellos. Claro. Realmente estos camiones están preparados para concursos, aparte de trabajar. Me parecía. Entonces, ellos, su idea es, cuando gastan tanto dinero, el concurso, intentar ganar algún premio, lógicamente. De hecho, con este camión ganamos hace un mes. These trucks are actually going for competitions as well, just like in the US, so it's the same thing. Ahora, en Estados Unidos los camioneros tienen una idea, que me parece muy bien, que dicen, si el camión está bonito, pintado y arreglado, entonces la gente va a tener otra idea mía, ¿no? Sí, sí, es cierto. De hecho, aquí también la tenemos, de que cuando ves un camión tan limpio, tan aseado, tan bien pintado, ya das por hecho que el chofer es igual que el camión. Bueno, vamos a ver el del frente, Y tú también has sido inventor, ¿no? Que me dices, tienes ideas y después las ves, las visualizas y después las pones en acción de ciertas cosas. ¿Ese en particular tenía algo, no? O vamos a ver. Sí, al igual que aquel, él tiene el sistema de apertura para repostar. Eso lo vamos a ver ahora. Ciertas ideas, como tú dices, que las plasmamos en los camiones para comodidad de los clientes y por seguridad también a los. Mira, dice, lo que hacemos en la vida da un eco en la eternidad. Qué bonito. What we do in life echoes in eternity. That's beautiful. Bueno, vamos a mostrar eso, que yo sé que... Es que me encanta cuando la gente pues sale con una idea nueva y es invento de... Sí, te lo pondré en marcha para que veáis... So he's gonna put it in... This is actually something he invented. I don't know what it's for yet, so I'm gonna ask him, but this actually goes up. So he's gonna turn it on and show us. Look. Yo voy por un lado y te vas por el otro. Bueno, y esto es para cambiarlo prácticamente adentro, ¿no? O limpiarlo. Esto es para repostar. Para repostar. Para repostar. Repostar sería... Combustible. Para poner combustible. Muy bien. A ver, en España los modismos a veces hay que aprenderlo. Esto hay gente que lo monta por seguridad para que no le roben el combustible, claro. Y otros por estética. So some people put this for aesthetics and others do it so they don't steal the fuel. So it's pretty much just to change the fuel. Excelente. Todo esto hecho por ustedes, ¿no? Sí, todo esto, sí. Todo esto pues son accesorios para poder poner más luces. Cuando ya no te queda sitio, pues, para poder poner más luces. Y todo fabricado por nosotros. Excelente. Vamos a verlo a ver de frente. ¿Este adentro es arreglado todavía, no? Dentro todavía no. Este será para... And Maximus, I like that, that's pretty cool. Este por lo menos no lleva el matacanguros. No, no lo lleva, no lleva la protección, no le gusta al cliente, no le gusta, cada uno tiene su estilo personal. Lleva un cartel luminoso con su nombre, le hemos modificado la visera, una barra de faros, bastante completo también. Y muy elegante. Bueno, Carlos, te felicito, la verdad. Yo sé que tú sabes que en Estados Unidos el tuning, digamos, de los camiones es muy popular, pero tú mismo has sacado tus propias ideas y hecho nuevas cosas. ¿Algo, no sé, algún truco o algo que hayas visto que le sirva a todos los camioneros que estén escuchando? No, ahora mismo los trucos que es lo que has visto, el tema del combustible, que es lo más importante. Lo más importante. So he says one of the tricks that he's going to tell you is pretty much the fuel thing that he invented. That's pretty much what's being used now and it was his idea, so that's great. Bueno, te agradezco muchísimo y que sigas adelante. Muy bien, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias. All right, guys, so we'll see you later. Hope you enjoyed something different. You know, we're kind of going around and filming everything we can here in Iniesta because they have so much things going on. But these are trucks, and I know a lot of you guys actually drive trucks. So I know you keep in mind, you know, that how you see the trucks is how the person sees the truck driver. And, you know, we agree. So I hope you enjoyed. Au revoir. Adios.